El Seguro Social es patrimonio nacional. Y lo es principalmente por el talento, por la entrega y por la generosidad de sus trabajadoras y de sus trabajadores. Y el Seguro Social es patrimonio nacional por la fortaleza, por la democracia interna, por la decisión y por el compromiso con la salud de este, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Quienes apuestan a dividir al director y al sindicato, se equivocan. Somos uno, nos une un propósito, nos une el propósito de los derechohabientes y nos une el propósito de la salud en México. A mí me une al doctor Olivares su compromiso con la cuarta transformación. Nosotros vamos juntos con el doctor Olivares por la transformación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me une al doctor Olivares, que es pediatra, su entrega y su fe en construir un mejor futuro para las niñas y los niños. Llevaré sus reclamos a la Secretaría de Hacienda, llevaré sus reclamos a la Secretaría de Salud y llevaré sus reclamos a la Secretaría del Trabajo. Necesitamos que el talento de las enfermeras y de los enfermeros, de los médicos, de las doctoras, de los trabajadores y de las trabajadoras administrativas, necesitamos que se apoyen, necesitamos que se liberen, que se agilicen donde se atoran y se entreguen más recursos, que son recursos que recauda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decisión del presidente López Obrador mejorar el sistema de salud, no lesionar, no lastimar y no disminuir ninguna conquista laboral. Es decisión también del presidente acabar con el seguro popular, porque no es seguro ni es popular, pero vamos a mantener el IMSS-Bienestar, que sí es IMSS y sí da bienestar. Es también decisión del presidente levantar el tiradero de hospitales inconclusos e inservibles, sobre todo en el sector salud. Nosotros vamos a trabajar por certeza para las y los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Agradezco a todos que hayan acudido a las oficinas en este primero de mayo, Día del Trabajo.